Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sol Prudencio. Hoy tengo el gusto de poder presentarles a esta increíble mujer, Paola Galuso, jugadora y entrenadora del Club Juan Ferreyra de Uruguay. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, primero que nada, quería agradecerte por esta entrevista. De verdad, es un placer enorme. Bueno, muchas gracias por la oportunidad a nosotros de este lugar de poder tener un espacio. Bueno, contanos, ¿cómo es que empezaste a practicar voleibol por primera vez? En realidad yo vengo de una familia de voleibolistas, mi papá como mi mamá, Sí. toda la vida jugando. Y bueno, y de ahí como que no tenía mucha escapatoria. Chica, estoy Claro. en la cancha, estoy acompañando. Y bueno, comencé desde muy chiquita junto con los tíos de papá y demás. Qué bueno, muy lindo ese. No te quedó otra escapatoria. No. ¿Qué importancia tiene el vóley para vos en tu vida? Y en realidad es parte de mi vida, en realidad. O sea, desde que estoy jugando el vóley y ocupa un lugar en mi familiar o mismo ahora en la adultez. Los fines de semana siempre hay partidos, entre semana desde hace 40, desde hace 30 años que tengo siempre 3 por semana en mi lugar para el vóley. Así que es un deporte que me ha enseñado no solamente en lo deportivo, luego a volcarlo en lo que es mi profesional fuera de la cancha, ¿no? Al trabajar en equipo, Claro. al saber que se gana, se pierde. Es como excusa. Es toda tu vida prácticamente. Exacto. Bueno, sabemos que también entrenás al equipo masculino. ¿Qué es más difícil para vos, ser entrenadora o jugadora? Y en realidad me parece que todavía soy más jugadora que entrenadora. Pero claramente los dos roles tienen su función, o sea. Ahora me pasa de que capaz que desde afuera puedo aportar más, pero te da esa impotencia de no poder hacer más nada que dar toda la información para ganar. Y desde como jugadora lo vivís diferente, porque tenés como más protagonismo dentro de lo que es juego, Claro, es capaz. todo otro sector. Exacto. Bueno, sabemos que ser jugadora y entrenadora lleva su responsabilidad y todo. ¿Quiénes son tu mayor apoyo en esta situación? Y en realidad, por ejemplo, la primera masculina estoy con mi padre, que él es entrenador, entonces me ha pasado el mandato de lo que es. Empecé como dando una mano yo en las prácticas y yo, es el plantel masculino. Y en femenino, en realidad, él es entrenador, o sea, de que en cuanto ¿Y es muy difícil que él sea tu entrenador? ¿Te cuesta o...? y ponele que hay discusiones que capaz que si fuera solo mi padre no dirían, pero Acuerdos. es parte de este doble rol que le toca hacer conmigo, aparte de generación diferente y lo vivimos diferente y chocamos muchísimo, pero bueno, siempre tratando de conciliar toda la situación. Claro, obvio. Bueno, ¿y cuál crees que es tu momento más importante, más feliz en el vóley? ¿Cuál crees que fue? Yo creo de que el momento más importante hace poco, o sea, el que recuerdo ahora a corto plazo fue nuestro club salió campeón en mujeres y en varones de Uruguay el mismo año. O sea, ganamos en las dos categorías teniendo el pase de ambos para ir al Sudamericano de para representar a Uruguay. Y con lo que respecta a la historia de Juanfe, lo que nos ha dado además, eso fue un broche de oro, o sea, como que ganar esa noche, o sea, yo jugué la final y después la dirigí a la final. Como que, Increíble. sí, estuvo tremendo, eso estuvo tremendo. Una locura. Bien. ¿Y tenés algún tips para los nervios que le quieras contar a la gente antes de jugar un partido? No, no, mira, hace muchos años me pintaba las uñas, aunque te parezca mentira. Era mi descarga. Yo me pintaba las uñas antes de los partidos, pero ahora, ya con la no, como que lo único que hago es siempre hacer partidos importantes a mis compañeras, hacerle como una lluvia recordatoria de ideas de qué hacer en el partido, de para Sí. cuidarnos, o sea, como que le hago una lluvia Un de.
ya sea a los varones como a las mujeres, y tratan de empezar la manija desde temprano, pero nada. O sea, los nervios que son parte de la competencia, lo disfrutamos también. Es ansiedad más que nada. Claro. ¿Y crees en las cábalas? ¿Tenés algún ritual antes, durante de algún partido? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que antes sí era mucho más cabalera, de repente las medias o la calza? O ahora no, ahora es como que, no sé, la madurez, el crecer me ha hecho a que en realidad nada, creo que depende de nosotros pura. Si hay alguna cosa de que yo vea que pueda jugar a favor, la hago sin problema, o sea, pero en principio no. Cábalas. Ahora todo. Sí. Bueno, ya vamos cerrando, si querés. Te hago la última pregunta. Dale. ¿Cuáles son tus metas o objetivos para este 2022? Para este 2022, en realidad, los objetivos son todos en la mano de Juan Ferreira, que es el club que nosotros tenemos. De obviamente buscar podio, ya sea en la primera femenina como la primera masculina, poder estar, aunque sea entre los cuatro de arriba. Gracias a Dios logrando hace tiempo poder desarrollando las fortalezas de nuestro, que es como que un granito también para el vuelo de Uruguay, tanta falta le hace la partida, profesionales encabezados por Rafael Codín y a nuestro país. Entonces eso es un gran proyecto, este año podemos ir evolucionando desde ahí y bueno, creo que va por ahí, va todo encaminado para que todo esto suceda. Bueno, sin duda va a suceder, así que va a ir todo bien. ¿Y qué significa tu club para vos, el Club Juan Ferreira? Y en realidad es mi primer hijo, como digo yo, porque en realidad cuando comenzamos Juan Ferreira, 10 años, este año hace 10 años que lo reinauguramos, porque el club estuvo abandonado durante 3 años, sí, más o menos, funcionando solo en Argentina. Nada. Desde abajo, con un piso de pasto, éramos solamente el plantel femenino, después, y mirar para atrás y ver hoy, después de 10 años, a más de 120 niños jugando al voleibol, a los planteles de primera, metiendo podios, se infla el pecho brutal. Entonces, Juanfe en realidad es mi primer hijo y es como que me ha enseñado mucho también de lo que es la gestión fuera de la cancha, ¿no? ¿Y tu equipo qué significa? ¿Qué significa para vos? En realidad es un grupo de amigas, que el voleibol era excusa y que obligamos a vernos mínimo 2-3 veces por semana para jugar y competir. Son un pilar fundamental dentro, pero también fuera de la cancha. Yo sé que con cualquier momento 100% fuera de la cancha. Entonces eso es como que nos termina de confirmar que el voleibol es solamente la excusa. Ya son como una familia. Somos una familia. Juanfe es familia, sin duda. Sin duda. Bueno, Pau, quería agradecerte, de verdad. Es un placer enorme. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y nada, nos vemos prontito y por acá para lo que necesites. Dale. Muchas gracias, Dale. Pau, de verdad. Chao, un placer. Nos vemos.